Bonjour, ¿cómo se va? Okay, vamos a ver quién más se conecta. Bonjour, bonjour, bienvenue. Okay, Daniela, bonjour Isaac, bonjour Xavi, bonjour Sofía Michelle. Bonjour. Bien. A ver quién más se conecta. D'accord. Voilà. A ver. María Díaz. Mister, Oui. un día súper caluroso. Aujourd'hui, il fait chaud. Así se dice en francés. Il fait chaud. D'accord. Ok, vamos a ver. Ustedes son quinto A. Je vais passer la lista de asistencia. Aquí está. Siete. Voilà. Permítanme, chicos. Aquí está la lista. D'accord. Ok, María Díaz. D'accord. Entiendo. Bien, Andrea Nepalá. No, no, no la miro, Andrea. D'accord. Ok, vamos a ver quién más. ¿O sí? No, no está Andrea. Génesis. Estoy Oui. Bueno. Crisia. No. María Elizabeth, María Díaz. Oui. Marijo, no. Natalia González, no. Natalie Suazo, oui. Ya días no me miraba Natalie Suazo en mi clase, ¿no? Okay, Sofía Núñez, oui, Chuela. Sofía Michelle, oui. Stephanie Giselle, alemán, no. Lucía. No, Nepala. Ok. Ahora le garzón. Mire mi sombrero. Ah, d'accord. Oui, ça c'est bien. Ok, ahora Anthony. Present, Result. très bien. Ok. German. German. No, Nepala. Isaac. Oui, tu es là. Oui. Josué Rodas. No, n'est pas là. D'accord. Ok, vamos a ver qué más. Lucas Santiago. Supongo que Lucas Santiago, oui, tu es là. Oui. Marcio. No, il n'est pas connecté. Mario Josué. Creo que está ahí, pero no dice presón. No, Pues, voilà. Ah, ok, d'accord. Martín. No, Nepalá. Oscar, oui, Chuela. presón. Pues, Santiago Lara. No, Nepalá. Aquí viene German. Ok. Voilà. Tarek. Tu es la Tarek. Ouais. Et Xavi. Voilà, tu es là. De las chicas, creo que se conectó Mademoiselle Andrea, pero todavía no está al 100% conectada acá. ¿Quién más? Andrea, Natalie.
Uf, Daniela, faltan varias, ¿no? De las chicas y dos o tres varones. Porque Josué, Marcio y Martín. Y de las chicas, Crisia. Ah, aquí viene Josué Rodas. De acá. Josué Present. De las chicas solo me faltaría Crisia, Marillo y Natalia González. Bueno, chicos. Bien. Aquí viene Natalia González. D'accord. Le voy a poner presente antes de que se... Je l'oublie. D'accord. Natalia González. Aquí está. Voilà. Ok. Bien, chicos. ¿Qué fue lo que revisamos ayer? ¿Qué el campeón me rapelé? La emoción. Ajá, les emoción. La actividad de la recre. Voy, les actividades de la recre. Le. Alguien dijo. Ajá. Porque me estaba hablando mi abuela, entonces tenía que ayudarle en algo. D'accord, mademoiselle. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, venimos comenzando, ¿ok? Acabo de terminar de pasar lista. Bien, alors. Ayer miramos un repaso. D'accord. De los temas que vienen en el examen. Número uno, les emoción. Número dos, les activités de la recré. Número trois, les matières de l'école. Et número quatre, les pronoms possessifs, mon, ma y me. D'accord? Alors, el día de hoy vamos a hacer un quiz de esos temas y vamos Mister, a comenzar con. Kahoot. No, quizzes es mejor, es que quizzes no, es más, más sencillo, no. Daniela, porque en quizzes pueden entrar todos, sí. Mister, es que en Kahoot tiene todo. Que entrar con dos dispositivos, y si no tiene dos dispositivos, cambiar de ventana. Así es, por eso es que vamos a utilizar quizzes, ¿ok? Es que yo no estuve ayer por problemas del internet. Ok, Oscar, no te preocupes, hoy vamos a volver a practicar los temas, pero nada más que en manera de quizzes, ¿de acuerdo? El primer tema va a ser les emoción, ¿de acuerdo? Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a ver, les emoción, ¿dónde está? Les sentiment. Vamos a poner uno nuevo, porque es que aquí está uno que ya he jugado. Y aquí está, vamos a ver, les emoción. Van a encontrar algunas nuevas, pero es importante que pues las conozcan también, ¿ok? Vamos a ver, les emoción, aquí hay una de... Ah, aquí viene Martín, ¿verdad? Voilà. A ver esta. No, esta no me... O tal vez sí funcione. Permítanme, estoy buscando una. Ok, vamos a ver. No, esta no. Es emoción. Ah, aquí hay una, sí, que me gustaría porque tiene muchos rostros. Ok, sí, esa está bien. 13 preguntas. Ok, vamos a ver. Correcto. Classic. Vamos a jugar la versión Classic de Quizzes, ¿de acuerdo? Bien, aquí está. Onic. Continué. Voilà. Ok, les voy a compartir el código. Bueno, les voy a enviar la invitación por el chat también. Oui. Y puede dictar el código. Oui, je vais dicter el code. Vamos a ver. Primero les voy a enviar una la invitación aquí. ¿Eh? Vamos a copiarla para que entren directamente. Ay, permítanme. Bueno, el código 6. Oh, ulala. ¿Qué pasa con este internet? ¿Qué pasó, mister? Se me reinició el quizzes, pero ya va a volver a cargar, ¿de acuerdo? Mister, entonces usted puede dictar el código. Aquí está, voilà. Ahí está, le voy a enviar el enlace, ¿de acuerdo? Ah, ¿qué pasa con esto? Se me está reiniciando.
¿Será mi problema? ¿Me escuchan bien? Porque creo yo que tengo problemas. Sí, mister. Sí, mister. Ah, de acuerdo. Entonces es la plataforma que tiene. Que tiene. Bien, ahí está el enlace, de acuerdo. Y el código es SIS de 11 96. Voilà. Ça, c'est le code. OK? J'ai déjà Natalia González, María Díaz, se le conecté. Sofía Michel, elle est connectée. Josué Rodas, se conecté. Sofía Núñez, se conecté. Germán, Tarek, Isaac. Je ne sais pas qui est Dupuan. Oscar, tu es connecté. Espérame, mister. Oui, je vous attends. Mister Victor, el código, por favor. OK, el code es, sí, Andrea, el code es 6 de an 9 6, o sea, en español 6211 96. Yo lo entendí más en francés. Ah, super. Andrea, ahí ahora está la invitación. Ahora yo entiendo en francés que en español. Excelente. Je répète le code 6 de an 9 6. Voilà, très bien. Okay, vous êtes en total 22. Mister, voy a apagar la cámara. Sí, entiendo que cuando se hacen estas plataformas, ustedes tienen que minimizar el Zoom y eso hace que se desactive la cámara, lo cual es aceptable parce que nous sommes en train de faire une activité en ligne. OK? Voilà. Alors. On va commencer. Vous êtes 16, d'accord? 15. Ouais, il manque 6. Faltan 6 de ustedes. Ya somos 17. Ah oui? D'accord. Sí, espérame, que falto yo, espérame. Ok, Daniela, on t'attend. D'accord? Bueno, igual siempre, aunque hayamos comenzado, siempre se pueden conectar, d'accord? ¿Ok? Mejor comienzo, mister, sí, vamos a comenzar porque tengo que hacer otro tema, ¿de acuerdo? Tengo que hacer otro tema. Ya iniciamos. No te preocupes, Daniela, siempre te vas a conectar, igual, aunque no nos hayamos comenzado. Aquí vamos, pues. Un, deux, trois. San, quatre, deux, un. Allez. Ok, vamos a ver las preguntas. ¿Qué tal son? Ah, Josué Rodas. Desde el inicio, al principio. ¿Eh? A mí me gusta la misma. Hay algunas nuevas, repito, hay algunas nuevas que no hemos visto en clase, pero creo que se pueden deducir por su palabra parecida al español. ¿De acuerdo? ¿Ah? Acuérdense. Contón, en colère. Hay otras que también significan en colère. ¿Ah? Vamos a ver cuál era otra que viramos. Ah, j'ai peur. Ah, Martin, muy bien, Martin. Tarek, Xavi van en primeros lugares. Oscar sigue muy de cerca. Tarek pasó al primer lugar. D'accord. Ok. ¿Quién es 2 puntos? Alguien debe ser 2 puntos, pero no sé quién es. Isaac, creo, mister. Isaac. No creo que sea Isaac. Isaac tiene su propio nombre, creo yo. Vamos a ver. No, ahí está Isaac, mira. Vamos a ver quién falta. Daniela, Andrea, Mario, Sofía, Isaac, Germán, María Díaz, Sofía Michelle, Anthony, Lucía, Martín, José Rodas, Martín. A ver, puede ser Germán, puede ser Germán. O Estefanía Limán, o puede ser Luca Carías, porque Luca siempre se pone cosas así. No, tal vez no. ¿Eh? Ok. ¿Qué tal están las emociones? ¿Fácil o difícil? Fácil. Ah, super. ¿Qué? No, mister, los 2 puntitos soy yo, es que no me quiero poner un nombre muy largo. Ah, entiendo, yo sabía que era por Luca, ¿de acuerdo? Bom.
Parece que Tarek ya va a terminar, ¿ah? ¿Eh? Ahorita ya terminé. Güey, parece que has quedado en primer lugar. Tarek con Kansmil Puan, ¿de acuerdo? Martán, Jan, Luca. Luca quedó en tercer lugar, pero es posible que Josué. En una casi pierdo, pero no. Güey, es posible que Josué pueda. No, mister, yo ya quedé en segundo lugar, o en tercero. Pero Josué, ahí va Josué. Mira que te ganó Josué por unos 300 nah, puntos. De acá. Alors, pero Sofía Núñez sí, podría mejorar su nota. Sí, yo iba siete, iba bien. Mister, Josué me ganó por unos 1,000 puntos. Josué. Ok, de acá. Mejor bien. Entonces. Vamos a hacer una hora de las actividades de la recreo. Las actividades de recreo, de acá. Ok, vamos a terminar esta. Felicidades, 83% de bonnes réponses, 83% de buenas respuestas, felicitación. Tarek, Mahan y Josué quedaron en primer lugar, felicitación. ¿De acuerdo? Ok, voilà, ahí está. ¿Eh? Josué, Mahan y Tarek en los primeros tres lugares, felicitación. Ok. Vamos a ver. Esos son el porcentaje de respuestas buenas. De acuerdo. Hubo muchas respuestas buenas. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos ahora a les jeux de la recreación. Los juegos en el recreo de la escuela que vimos en clase. ¿Pueden mencionar algunos de los que se recuerden? Catch, fútbol, catch, le jeu de la recré. Ajá, el elastic, ¿de acuerdo? Vamos a ver, le jeu de la recré, vamos a ver cuál nos sale. Nos va a parecer nuevos, pero digo yo. A ver, esta no. Aquí hay uno de 7 preguntas. No, pero... mi que tenga más. Que tenga más, ok, vamos a ver. 15. Les sports et les jeux, no, este no. Amogus, Amogus, Amogus. Faire silence. Esta es de 15 preguntas y creo que, tienen palabras. Oui. No, este tiene temas que no hemos visto. No. Este es de 15, pero tiene los temas de los números. Bueno, los números ustedes ya los conocen, ¿de acuerdo? Ustedes, los números ya los conocen. Y no sé si conocen algunos útiles de escolares. Sí, mis hermanos. Se deducen. Se deducen. Vamos a hacer esta de Kans, que tiene temas mezclados, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver. Como sean quiz classic. Ok, vamos a ver con continúe. Mister, el próximo lo puede poner en equipo. Está bien, podemos hacer varios equipos de 4 y el próximo tema va a ser le matière de l'école, d'accord? Le matière de l'école, que es otro tema que hemos trabajado en clase y que viene en el examen. Mister, okay. ¿Puede editar el código, pero en francés? Sí, ok. El código es 3-3-4-2-8-6. ¿D'accord? Mister, mande el link. Ok, voy a enviar el enlace, ¿d'accord? Permítanme. Vamos a copiar aquí el enlace. Yo creo que, mister, yo estoy practicando bien porque ahora ya le entiendo en francés. Excelente, ça c'est bien. Si vous me comprenez, ça veut dire que vous avez bien appris. Significa que han aprendido bien. Alors, je répète les codes. 3-3-4-2-8-6. Ya tengo a 9 conectados, ¿d'accord? Repito, esta es de las actividades de la recre, ¿de acuerdo?
Voilà, vamos a ver, ya tengo 13 conectados. Xavi, ok. Aló. Vamos a ver, aquí hay un guión. J'imagine que se hace Luca. Okay, Mario, ok. Oscar, très bien. Bon, on va commencer. Un, deux, trois. Les activités de la récré. Ok. Ah, ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Está mezclado con algunos temas de los números del 1 al 20 y de algunos útiles escolares. ¿Esto cómo se dice, dice libros en francés? Libre. 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 Uh-huh. No, mister, ahí estaba el juego de la Marel, pero me dijo que está incorrecto y yo escribí mal. Bizarre, la Marel. La Marel, pero así se dice. La Marel. Mm. Sí, mister, pero ahí decía Il Jones Le Marel. Ah, ah, d'accord. Entonces hay que poner atención en el público, d'accord. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Dici mejor que más de Luca. Ah, Luca, d'accord. Ok, vamos a ver. ¿Qué tal está este quiz del jeu de la recre? Me interesa muy difícil. ¿Está sea difícil? Bueno, sí, es que habían temas que no están... Mister, dice complex, el pagués, no sé. Ah, ay, ya sé. Ponele, ay, dice J, ay, ponele yo. Ahí dice, ay, ya, no sé qué. Ah, sí, es que había una pregunta. Mister, me está preguntando qué es, cómo se llama, cómo, el borrador en francés. Gum. Mister, los lápices se dicen crayones. Es sí. Estilo. Estilo. ¿Qué dice? Yo le puse estilo y me puso que es crayón. Un colega, oui, un colega es enojado. Mister, pero aquí dice que los crayones. Le crayón de cole. De colores. Ah, bueno. Mister, libro. Mister, es que si es crayón, un lápiz de color, entonces es crayón culado. Mister, yo no sé, ahí decía Bones. Ah, ok. Pero a mí creo como que me está gustando, Mr. Bates de primero. Ok. Este quiz tenía preguntas difíciles, ¿de acuerdo? Ok. Voilà. Ah, Marijón. Ok, Marijón, esto no fue pa. Mira, no sé si hay tiempo, Marijón. No, que ahí voy bien, ahí voy bien. Voilà, ok. A ver, esta vez va Anthony, Tarek y Oscar en primeros tres lugares. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice borrador en inglés? Ve, Frank. En gum. Es joint a la amarele. Gum. Uh-huh. O goma de mascar. Como goma, con sí, pero. Con doble M. Oui, exactement. Gum con doble M. Le puse la Marel y me puso it's no sé qué, la Marel. Qué raro eso de la Marel, porque así se llama ese juego. Y lo escribimos bien, mister. Oui, la Marel. ¿Será porque hay que escribir frase completa? Déjeme ver las preguntas. A ver, cuestión. Sí, mister, hay que escribir palabras. Sí. Ajá. Ah, ¿a cuál il joue? Ajá. Qué rindo. Sí. Ya sé. Sí. Ya sé el problema de la Marel. Es que les pedían escribir el verbo jugar. Les pedía escribir el verbo jugar. Por eso es que salió mal y yo no les he enseñado todavía cómo escribirlo cuando se trata de varios alumnos o de varias personas, ¿de acuerdo? Ajá. Il joue au basket, correcto. A ver, il joue à l'élastique. A la corda sauté, sí. Ole. A ver, sí. Puede poner la tabla de posición.
Sí, we. Ya voy, solo quiero ver cómo han respondido las preguntas. Mister, sí, sin muy buena, Mister, muy buena mi respuesta, 40%. Ah, de acuerdo. Okay. Mister, no es, lo dice de sarcasmo, lo dice porque yo, sí. 53%. Bueno. Sí, saqué de 40%. A mí me dieron no 73% si de bueno. 53. Este, ¿qué es que se? No veo una imagen aquí, por eso está bien difícil la yo número 13. Yo le puse 13. Mister Sagdo. Y ahí era correcto. Ah, ya. C'est un trousse, correcto. C'est un sacado, muy bien. Nous avons de calle. Sí, esto nous avons aquí era. Este estaba difícil, el número 14. J'ai deux soeurs, correcto. Bien, vamos a ver la tabla de posiciones, cómo quedó. D'accord. Lastimar. Vamos, Mister, la posición. Ah, Josué Rodas, Lucía, Anthony, Mister, es que Cristia usted pasó al segundo lugar. Mister, no, wow. Estar viendo ahí, no vio el show, Mister, marido. Cómo yo avancé. Yo tengo que soy ya soy el tercer lugar y era el segundo. Sí, lo que pasa es que Cristia te adelantó por unos 100 puntos, creo yo. ¿De acuerdo? Las posiciones quedaron así, ¿eh? Josué Rodas en Premier League. Cristian en deuxième lieu, Lucía en troisième, Anthony en quatrième, Sofía Núñez en cinquième, Andrea Berríos, no sé quién es 09, pero creo que Anthony, tu micrófono. Y voilà. Mister, okay. Creo que no personas pueden lograr. Bien, chicos, vamos a ver, nos queda un solo tema, pero ese tema lo miramos ayer, que fue Le Matière Scolaire. A ver, solo para terminar, yo creo que ya no nos da tiempo de comenzar, buscar uno, conectarse, porque ya casi son las 11:30, ¿de acuerdo? Pero y nos vamos a repasar de manera oral, ¿de acuerdo? ¿Cómo se di la matière en francés? Vaya, por ejemplo... francés, correcto, francés. ¿Y español? ¿Cómo se dice en francés? Español. La español, de acuerdo, con G y N para pronunciar. La clase... Mister, el 09 me dejó abajo. Pues que él comenzó otra la vez y así sabía física. Las... Ajá. La que hacen ejercicio, ¿cuál es la clase en la que hacen ejercicio? ¿Cómo se apela? EPS. Ajá, EPS. ¿Cómo se apela la clase en la que tocan un instrumento? Le music. Sí, ajá, music. ¿Cómo se apela la clase que... bueno, no es en sí una clase, pero salen a comer y a jugar. La recre. La recre. Voilà, ok. Mister, y, 01, B, 09 está en primer lugar. Es que volvió a entrar y ya conocía las preguntas él. Like, bien, chicos. Mister, ese debe de ser un hacker. A lo mejor. Ok, miren, escúchenme bien. Algunos de ustedes me deben tareas, por favor revisen la plataforma y pónganse al día con las tareas, ¿de acuerdo? La próxima semana ya es el examen, así que por favor completen sus tareas, ¿sí? ¿Y puedes decir a los que deben? No me gustaría, pero cada quien podría revisar su plataforma de Schoology y mirar qué tarea es la que no ha presentado, ¿de acuerdo? Sí, pero yo le debo algo, Michelle. Creo que no, Sofía Michelle, tú me has entregado todas las tareas, están en ¿y orden. ¿Y de yo? Acuerdo. A ver, Daniela, permíteme, solo quiero revisar. A ver, lo voy a poner aquí. A ver, Daniela, no debes nada. Ni tampoco Sofía Michelle, no debe Mister, nada. 75 grados. Mister, yo debo pues, algo. ¿Quién me preguntó eso? ¿Isaac, fuiste tú? Mister, ya me puedo salir. A ver, Isaac, fíjate que solo no me aparece la tarea de la semana 3. De allí todas las tienes, Isaac. Así que envía la foto a la semana 3 de la tarea de la semana 3 y con eso estás completo, ¿de acuerdo? Los demás, revisen la plataforma. Debe haber alguna carpeta en donde no han entregado una tarea. Revísenla y complétenla. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. ¿Cómo se dice para despedirnos?
Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, mister. Au revoir.